Chavos, ¿cómo están? Buenos días. En realidad el día de hoy está muy padre porque vean, son las 10:41 de la mañana. Y sí, señores, vamos al cine. Le estaba diciendo a Adriana que desde que estaba como morrillo así de, no sé, que mi mamá me llevaba al cine, desde que fuimos a ver Godzilla, la del chinito, esa la de Godzilla. Godzilla. Desde esa vez no iba al cine en matiné. Y dije, hoy tengo que hacer algo diferente. Entonces vamos a hacer eso diferente el día de hoy. Pero antes... Sí, señor, yo soy de rancho. No, por favor, no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estamos saliendo del cine y es de día, son las 2 de la tarde. Sí, nunca salimos que sea de día, ¿verdad? Está muy padre. Mira, a ver, toma la foto. Vente. Empiézale, a ver. Tú tienes que salir. No, sí. Te voy a ver, sí, por eso, pero... Es que le hace así. Que no le voy, ni me voy a reír. Me voy a reír. Mira, fíjese. Está muy chido. Está salir de... Así, parece la primera vez que vienen al cine de bien tempranísimo. Y sí, hace un chingo que no veníamos al cine así tan temprano. Pítale, pítale. Unas campechanas, ¿no me sabe? Gracias. Y con ustedes el hombre más feliz del mundo. Gracias. Es que es tu regalo. Que lo abra. Pero en realidad me estoy dando cuenta de que es mi pastel de cumpleaños. Sí, que le muerda y así todas las murusakis. De campechanita. Y así de repente estamos en un lugar donde se siente la música y el ambiente y tuvimos que regresar. Era necesario regresar. Hemos limado perezas. Ya fue mucho castigo a nosotros. Una sincera disculpa a nombre de los que no están comiendo raspado. A nombre de los que no tienen los sucursal de Doña Nieves. Una disculpa a los que están comiendo, siempre dice. Bueno, y pues ya llegamos a la casa y vean nada más. Este chavo pidió así miles de bolillos. Wow. Y ahorita ya está pidiendo de labón. Está aprovechando. Nomás está aprovechando los rascagüeles. Los rascagüeles. Chavos, pues ya llegamos a un lugar totalmente diferente para todos ustedes, ya saben. No, llegamos otra vez al centro comercial Altacia. Van a decir que diferente. Lo que pasa es que ya estando ahí en la casa, ya decidí así de, mira qué bonito cielo se ve. Qué bonito cielo se ve. No, lo que pasa es que ya estando en la casa, como yo voy a hacer, yo digo lo que digamos. Sí, o sea, él dice, vamos a aventarnos de paracaídas, ahorita nos aventamos en paracaídas, pero ¿cómo no va a decir eso? Porque no sí. Me preocupó, no. No, la verdad es que quise venir así como que dar una vuelta antes de salir a nuestro paseo, porque mañana es nuestro paseo, en la noche es nuestro paseo. Estoy y estamos muy emocionados. Muy emocionados. ¿Y adivinen qué? Aunque es un viaje express, va a ser un viaje muy padre. Sí. ¿Y adivinen qué? Sí, a la baby Lana del baño. Ay, no. ¿Pero por qué tienes que decir eso? Vean que nos encontramos aquí. En realidad son los zapatos del santo. Él no es el santo, pero... Oh, mira, tiene tres narices. Tiene tres narices. Sí, dice, calzado 599. Ay, y fue a dar la vuelta. Y fue a preguntar allá. Sí, de... No, es que fui a ver otro. Acabamos de encontrar al Sambu, al panzón, pero en flaco.
3 años antes. A ver, vamos a ver si lo veo más de cerquita. Oh, sí, vea. Se parece un montón. Ay, no, y se supone que era mi festejo y de todos modos no importa, tienen que ver todas esas cosas, así, no sé qué vayan a buscar, ahorita les pregunto. Señorita, ¿qué viene a buscar aquí? Una cartera, es que joven, oiga, necesito una cartera. Oiga, pero es cumpleaños de su chavo. Pero la chava del chavo necesita una cartera. Oiga, pero el chavo no quiere estar aquí. Pero su chavo sí. Y el chavo quiere lo que la chava quiere. Ay, sí, ven cómo me chantajea. No, eso no se vale. Bueno, ya estamos en esta tienda, se llama Dokoi Japan. Y de repente dije, no manches, comida gratis. Y ya veo un letrero ahí que dice, producto de exhibición, no para venta. Pero dice no para venta y no para consumo, amor. Es que no es comida, baby, es plástico. A ver, vamos a ver. Déjalo pruebo. De verdad que esta tienda está muy adictiva. Hay un montón de, baby, hay un montón de cosas así que uno quiere. Es como el Museo de Ciencias Explora. Para así hacerles su closet y colgarles toda su ropita en lugar de doblarse. Ándale, cosas así, o sea que se le ocurren a uno. Es como el Museo de Ciencias Explora, así de toca, no, juega y aprende. No. Ahora me doy golpes de pecho. Y un Goldman nos costó 120. 120 y aquí cuesta 40 pesos. Ah, sí. Pero no ha de durar tanto. Bueno, vea, ese chavo compró esta cosa, pero de repente le entró una duda. Dice, me dijo, pero es que si yo quiero ver el celular así, pero y luego si lo quiero ver así, o sea. ¿Así cómo va a caber o qué? Mira, se va a caer, o sea, ¿cómo? Y luego llega Adriana y le dice. Ya se ve. Mira, si lo quieres ver así, pues así, pero si lo quieres ver acostado, pues lo pones acostado. Y se la compró. Se la vendí. Es buena vendedora. De hecho, me dan 20%. Adelante. Es que ya se va. Es que ya me voy. Pero si les gustó el video, denle like. Si no se han suscrito, suscríbanse. Aquí van a estar nuestras redes sociales. Eso no. Pero es lo que le falta. Mejorado. Aquí va a estar mi canal abajo. Todavía ni tengo. Pronto. Pero los queremos mucho, ellos los quieren mucho, ellos los quieren ver triunfar y ya namaste. Saben que namaste. No. Olviden suscribirse si no lo han hecho, darle like a este video, dejarnos sus comentarios y nos vemos hasta la que sigue. Y acuérdense de namastear. Bye. No se fue, está aquí ya. No se fue, solo desapareció por un segundo. Otra vez lo hemos encontrado aquí, véanlo. Es el panzón, el flaco, después de una dieta con ejercicio, vean, ahí se encuentran y saben que dicen así de ¿Tú quién eres? Déjame olerte, mira, yo ando vestido acá, sí. ¿Tú de dónde eres? Acá era. Ah, ya te fuiste. Y pues ya llegamos a la casa y alguien va a tener que hacer un sacrificio comiéndose esos cupcakes con leche. Estamos en la casa y la verdad es que estamos bien emocionados porque vean, son las 9 de la noche y el autobús sale a las 12 de la noche, o sea, como 10 para las 12, pero se supone que sale a las 12 de la noche, pero ya ven que la gente nunca llega puntual. Los mexicanos nunca llegamos puntual a ninguna parte, de hecho nosotros tampoco, a veces se nos falla. Sí, cierto. Bueno, a veces nos falla, pero no siempre somos así como que puntuales, pero sí tratamos de ser puntuales. Vean, alguien está más emocionado que yo, ya quiere probar sus propios cupcakes. ¿Ya te comiste uno? No, no me he comido nada. Ah, bueno, sí, ya es que ya no me acordaba. ¿Mañanitas? Sí, para ti. Sí, para ti. ¡Felicidades! Y que cumplas muchos años, te lo desea tu Chavix. Que le sople. ¡Bravo! A pesar de que nada más estoy con ella, se los juro que es uno de los festejos más padres de mi vida. Te amo, amor. Te amo.
Ahora sí, ha llegado la hora de que este chavo parta su pastel. Si no le... ¡Oh, no! Espera. Si no les había enseñado. Oye, ¿ya se los enseñaste? Sí, ayer. Ah. Yo quiero hacerle aquí al cubo. ¡No! La verdad es que me cuesta un montón de trabajo, pero... ¡Oh! Es que este es el de brownie. ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Uy! ¡Híjola, qué curran! Y... ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Aurenle, papi! ¡Me llamo Yesh! Ah, creo que ya me llevé el plástico, ¿eh? Sí, creo que ya me llevé el cristal. Ande. Que la pases muy contento. ¡Oh! ¡Estas tres leches! ¡Bravo! ¡Claro! ¡Mira! Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar este video porque, vean, ya llevamos aquí todo. Nomás nos vamos a llevar esta pequeña mochililla y ahí llevamos todo. Uh-huh. La neta, estamos bien emocionados por todo esto y al ratito nos vemos en Xochimilco. Ah, no. Basílica, Xochimilco, Coyoacán. Ahí nos vemos. Esperemos que les haya gustado mucho este video. No olviden suscribirse si no lo han hecho, darle like a este video y dejarnos sus comentarios. ¡A lo mismo! ¡Bye! Ahorita venimos, ¿eh? Ahorita venimos rápido, así rápido, ahorita, así rápido. 24 horas, ya estamos. Okay. Espérate, que me están dando un mensaje. Un holístico. Después de comer para la digestión.